Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, hoy día quería tratar un asunto que es realmente sorprendente y que estoy seguro dejará la boca abierta a muchos testigos de Jehová que me están escuchando y a todos mis compañeros de Fuerza Araba Soriana. Quería ahora tratar un asunto del J.P. Morgan Chase. ¿Qué cosa es el J.P. Morgan Chase? El J.P. Morgan Chase es una empresa financiera creada en el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Corporation y la J.P. Morgan and Company, Banca Morgan. Es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo. También opera en el mercado de frutas y vegetales en Londres. La empresa, con oficinas centrales en Nueva York, es líder, aquí lo he subrayado acá en azul, es líder en inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros e inversiones privadas. Con activos, miren ustedes, con activos financieros de más de 2.400 billones de dólares. J.P. Morgan Chase es actualmente la primera institución bancaria de Estados Unidos y detrás de él el Bank of America y el Citigroup. Y sigue diciendo acá lo siguiente: la unidad de fondos de inversión libre, hedge fund, del banco es la más grande de los Estados Unidos, con inversiones por 34 mil millones de dólares en el 2007. En 2004, la empresa volvió a fusionarse con el Bank One de Chicago, incorporando al director ejecutivo de este último, Jamie Dimon, como presidente y director ejecutivo de la empresa fusionada. Bueno, como podemos ver, pues, dice que el J.P. Morgan Chase opera como marca de holding. Chase se usa como marca de las tarjetas de crédito y las actividades bancarias minoristas en los Estados Unidos. Y aquí vemos el edificio a la derecha, pues, de la torre J.P. Morgan Chase en Houston, por ejemplo. Y a continuación la que está en Nueva York, que pueden ver ustedes en pantalla. Y vemos, pues, que su sede está en Nueva York. Sus ingresos son de 102.694 millones de dólares. Beneficio de explotación, 24.859 millones de dólares. Su beneficio neto, 17.370 millones de dólares en el 2010. Activos totales, 2.118 billones de dólares. Capital social, 176.106 millones de dólares. Con un total de empleados de 239.831 personas en el 2010. ¡Qué horror! Pero a mí me interesa esta cifra de activos, que es igual a 2.118 billones de dólares. ¡Qué horror! ¡Cuánta plata! Y lo que a mí me ha llevado a mostrarles esto es por lo siguiente. Este es un monstruo, pues, ¿no es cierto? Ver 2.118 billones de dólares en activos, un capital social de 176 millones de dólares. Pero son cifras monstruosas que tiene el J.P. Morgan Chase. ¿Y por qué les muestro esto? Porque acá tengo otra información que quiero compartir con ustedes. Bueno, como aquí puede ver usted en pantalla, la J.P. Morgan tiene activos líquidos, en liquidez, dinero, invertidos en fondos de mercado de capitales, que invierte a favor de las empresas que
les ha confiado sus fondos para que los invierta por ellos. Y acá hay un reporte de lo que la JP Morgan tiene invertidos de esos fondos de mercado de dinero que son activos y qué instituciones son las dueñas de esos fondos que maneja el JP Morgan. El JP Morgan pues maneja dinero de terceros para especular en valores negociables a corto plazo, por ejemplo, valores negociables, acciones, para poder ganar dinero más que lo que paga un banco. Entonces, la JP Morgan, que actúa como un banco de inversiones, tiene en sus activos dinero invertido en fondos de mercado de capitales, pues posiblemente en bolsa, ¿no? Acá lo podemos ver, la Watchtower Bourbon Tract Society of Pennsylvania es uno de sus clientes del JP Morgan y nos va a decir cuánto tiene de participación acá en el lado derecho. Vamos a llevarlo al lado derecho y aquí vemos en el lado derecho que el porcentaje de participación de la sociedad Watchtower en ese total de activos líquidos de esos fondos que tiene el JP Morgan, maneja esos fondos líquidos que son activos, que tiene invertidos de estas empresas que está listando acá, en las cuales está la sociedad Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, como pueden ver ustedes acá, es dueña del 7.337%. ¿Y cuánto es ese monto que tiene invertido la sociedad Watchtower? Vamos a sacar la cuenta. Yendo a la página web del JP Morgan, del manejo de activos, aquí vemos la parte que nos interesa, que dice que la Watchtower es dueña del 7.337% del total de los activos líquidos del fondo de mercado de capital. Vemos cuánto es el monto que maneja pues el JP Morgan. Y aquí lo dice a la derecha, fíjense ustedes. El fondo de activo neto que maneja el JP Morgan es una cifra astronómica de 18.516.608,027 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes manejar 18.516 millones de dólares? ¿Cuántos ceros hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 18.516 millones de dólares, de los cuales el 7.33% es de la sociedad Watchtower. Entonces hagamos simplemente una multiplicación sencilla. ¿A cuánto nos da eso? Que es la inversión que le pertenece a la Watchtower. ¿Qué resultado nos da multiplicar el 7.33.7% que la Watchtower tiene invertidos, que les pertenece a ella como organización, de esos 18.516 millones de dólares? Hagamos una simple multiplicación. Entonces, con esta calculadora que tenemos acá, vamos a hacer una simple multiplicación. Vamos a poner 18.516 millones de dólares con 608. Vamos a quitar los decimales para evitar que no nos alcance. 608, lo vamos a multiplicar por 7.33, 7.337 porcentaje. Plaf. Nos da que la Watchtower es dueña de 1.358 millones de dólares. Escúchenlo bien. Si el total de millones que maneja el JP Morgan de fondos líquidos de mercado de capitales suma 18.516 millones de dólares y la Watchtower es dueña del 7.33%, como hemos visto ya, donde se ha demostrado que posee como propiedad de esos fondos desde la Watchtower el 7.337%. Al hacer esta multiplicación, nos dice que la Watchtower es dueña
de 1.358 millones de dólares que tiene invertido la Watchtower en el JP Morgan para especular con ese dinero que era para supuestamente para la obra mundial, para hacerle redituar o ganar, lucrar con ese dinero que aportan con mucho sacrificio sus miembros para poder especular en bolsa y en hedge funds, en valores negociables, y que rinda más dinero porque su amor es al dinero de esta empresa de negocios de la Watchtower con fachada de organización de Jehová. Las cifras no engañan. El JP Morgan ha dicho que de estos fondos, de los 18.516 millones de dólares que maneja de fondos líquidos para inversión en mercado de capitales, el 7.337% le pertenece a la Watchtower. Es decir, he multiplicado pues 18.516 millones de dólares por el 7.33% y me dice que la Watchtower es dueña de 1.358 millones de dólares. Miren esa suma astronómica que tiene esta empresa de negocios de publicaciones llamada la Watchtower Bible Tract Society con fachada de organización de Jehová. 1.358 millones de dólares. La Watchtower dice, el dinero es mío, el oro es mío, dice Jehová de los ejércitos. Así dice la Watchtower. Su amor es al dinero. Esta es una nación satánica que ha tomado posesión de ser una nación de Jehová en la tierra para engañar a sus miembros con el único fin de lucrar y hacer una fortuna. Me pregunto, Jesús, ¿qué les dijo al hombre rico para ser salvo? ¿Inviertan su fortuna, su dinero en el JP Morgan de la época de Cristo, por decir un ejemplo, para que gane más dinero? ¿O dijo, déselo a los pobres o a los más necesitados? ¿Cumple la Watchtower con los mandatos de Jesús? De ninguna manera. ¿Cumple los mandatos de Satanás, el diablo, que le ha ofrecido el oro, las riquezas de este mundo a la Watchtower, con tal de que la Watchtower sirva a Satanás, el diablo? ¿La ha premiado a la Watchtower con riquezas terrenales en abundancia porque sirven a Satanás el diablo, que es el dios de este mundo, que le ha ofrecido todas las riquezas terrenales a la Watchtower con tal de que se ponga a disposición de Satanás? Porque Jesús nunca dijo esto, de que por servirlo, seguir a Jesús, iban a ser ricos todos ellos y que el dinero que pudieran recabar se depositara en el JP Morgan de la época de Cristo. Y esto prueba que esta religión es más que un simple negocio, una empresa de publicaciones con fachada de organización de Jehová para poder engañar a sus miembros incautos, ignorantes, que trabajan gratis para enriquecer a unas sátrapas de sinvergüenzas llamados el cuerpo gobernante. Y quién sabe más, quién sabe quién más detrás de estos que ponen la cara, que se llama el cuerpo gobernante, que son los accionistas anónimos que están detrás del cuerpo gobernante y que son dueños de esta empresa de publicaciones, que es un negocio redondo, llamada la Watchtower Bible and Tract Society. Y esto lo he puesto acá. Esto no son calumnias ni mentiras, sino estoy poniendo las evidencias que aparece puesta por la misma empresa JP Morgan, esta empresa que fue un banco que actúa como una empresa que vende servicios financieros. Esto es para invitar, amigos, que hay que salir corriendo de esta organización falsa de la Watchtower, que no es la organización de Jehová, puesto que hace todo lo contrario a lo que Jesús exhortó a hacer a sus seguidores cristianos, de dar todo el dinero recabado, todas las riquezas a los pobres para ser salvos. Espero que esto les haga meditar mucho y será hasta la próxima, queridos amigos. Muchas gracias.